No, es que yo tengo gustos muy raros porque a mí me gustan mayores, entonces de pronto dicen como que, wow, no, Shaira podría ser tu papá, entonces mejor no. Shaira Peláez se dio a conocer en el país cuando apenas tenía 7 años y participó en el reconocido programa Factor XS del canal RCN. Hay una gran diferencia en las edades. 30 años, más o menos. Uy, ojalá no me van a matar. Buenísimo. Allí hizo parte del equipo del productor musical José Gaviria y se llevó el premio mayor de dicha temporada al ser la gran ganadora del concurso que buscaba el talento de los más pequeños de Colombia. Después de más de una década, Shaira, a sus 19 años, ya es una figura de la farándula en el país y ha dado mucho de qué hablar, en especial cuando sucedió la trágica muerte del estilista Mauricio Leal y la santandereana, amiga muy cercana de Leal, arremetió contra Jonier en medio de las investigaciones. Además de esto, la joven cantante se ha dado a conocer en redes sociales, como Instagram, donde ha logrado tener más de 1 millón de seguidores, por su talento y también por su belleza, ya que parece tener más de un admirador por los comentarios que le dejan a la santandereana en cada una de sus fotos. Entre risas, Shaira reveló la edad de los hombres en los que está interesada. Pero si yo subo una foto en vestido de baño, sale y dice, ay no, ya se están pelotando, ya se está, mejor dicho, mostrando como una mujer cuando apenas es una niña que tiene 17, que no es... En el formato Pregunte Pues, del programa Super Light del canal RCN, Shaira estuvo invitada y debía escoger preguntas de un recipiente. La primera que seleccionó al azar dio mucho de qué hablar. La presentadora agarró la tarjeta escogida por la cantante y le preguntó a quien quisiera robarle un beso. En medio de risas, la santandereana dio una curiosa respuesta. No, es que yo tengo gustos muy raros, a mí me gustan los hombres muy grandes y pueden decir, Shaira, no, podría ser tu papá, entonces mejor no digo nada. Ante dicho comentario, la presentadora quiso saber más, pero, ¿qué tan grande? Porque hay una diferencia entre las edades. En ese momento, Shaira decidió decir la verdad, a mí me gustan por ahí de 30 años, no me vayan a matar, por favor, reveló entre risas. En medio de la dinámica, la joven cantante reveló que solo se ha realizado un procedimiento estético en su cara y este fue específicamente en la nariz. Tengo una cirugía en el rostro, me la hice porque era muy inquieta y me cayó un balón de basquetbol, aunque lo primero que me cayó fue un control de televisor y me salió una jibita y me la hice, pero siento que no me haría más cirugías, me gusta mi cuerpo, me gusta como soy. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.